¿Ustedes creen que nos guste la nueva casa? Papá dice que está bonita. Y así es. Nuestro amigo Lisandro se encargó de buscar la casa que necesitamos. Y sé que les gustará porque tiene un lago a su alrededor. Eso es más emocionante. Así podré tomar el sol casi todos los días. Sí, hermanita. Ya sabemos que te encanta nadar. Así es. Ya llegamos. Bienvenidos a su nueva casa. Gracias por ayudarnos a encontrar una casa en esta ciudad, Lisandro. De nada, Nicolás. Ya verán que vivir en este lugar les encantará. Eso espero, Lisandro. No quiero aburrirme en este lugar. Ya verás que no pasará. Vamos, para que vean la casa por dentro. Sí, vamos. Tengo emoción por ver las habitaciones. ¿Puedo ir a dar un paseo por los alrededores, papá? Está bien, pero no tardes. Vamos, yo te acompañaré. Mira, esa cabaña. ¿Tú crees que alguien viva ahí? Vamos a averiguarlo. Pero se ve que alguien vive aquí. Es mejor que nos vayamos. Puede ser peligroso. Sí, mejor vamos. Regresaron bien rápido. Es que nos asustamos al ver una cabaña aquí cerca. Sí, creemos que alguien vive ahí. Tocamos la puerta, pero nadie abrió. ¿En serio? Es mejor que no vayan por ese lugar. Yo iré a revisar cualquier día de estos. Está bien, papá. Esta es la cabaña de la que hablaron mis hijos. Al parecer no hay nadie. ¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Pasa algo malo? No, solo que es usted muy hermosa. Gracias, me llamo Fernanda. Mi nombre es Nicolás. ¿Y en qué puedo ayudarlo? ¿Usted vive en esta cabaña? Ah, sí. ¿Y usted vive aquí cerca? Me acabo de mudar con mis hijos a la casa que está aquí en el lago. ¿De verdad? ¿Usted vive ahí? Sí, ¿pasa algo? No, solo que pensé que nadie compraría esa casa. Ya llevaba mucho tiempo sin ser habitada. ¿En serio? Es extraño que nadie quiera vivir cerca de este lago. Es muy bonito vivir en este lugar. Sí, tiene razón. Se siente mucha paz y tranquilidad, así que creo que yo me quedaré mucho tiempo viviendo aquí. Y más con la vecina que tengo. ¿A qué se refiere? No me haga caso, estoy pensando en voz alta. Ah, sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo dos, Antonella y Lucas. Debe ser muy hermoso ser padre. La verdad sí. ¿Usted no tiene hijos? No, claro que no. Entonces no está casada ni tiene novio. No, creo que nadie se fijaría en mí. Pero no diga eso, usted es demasiado hermosa. Muchas gracias, señor Nicolás. No me digas señor, más bien dime Nicolás y no me trates de usted. Me hace sentir demasiado viejo. Está bien Nicolás, tú también puedes decirme Fernanda. Claro que sí, yo me tengo que ir, pero estaré caminando muy seguido por este lugar. En especial cuando tiene personas tan lindas como tú. Gracias, yo aquí estaré siempre por si quieres hablar con alguien. Gracias y ha sido maravilloso conocerte. Tal vez un día de esto me aceptas la invitación de cenar en mi casa y conoces a mis hijos. Claro, es buena idea. Perfecto. Cuídate, Fernanda. Y si me necesitas, ahí estoy en la casa de enfrente. Por supuesto.
¿Dónde andabas, papá? Fui a caminar por la cabaña que ustedes vieron. ¿Y si viste a alguien ahí? Sí, conocí a la persona que vive en esa cabaña. ¿Y quién es? ¿Hablaste con esa persona? Así es. En este lugar vive la mujer más hermosa que he visto. Desde que mamá murió, no te escuchaba decir eso. Lo sé. La verdad, ella es una mujer muy hermosa. No me digas que te estás enamorando, papá. Es lo que yo creo, Lucas. Pero si apenas la conoces, no sabes qué es de su vida. Lo sé. Tal vez esta ilusión se me pasa. Iré a descansar un rato. Papá fue flechado por esa mujer. Sí, ya me da curiosidad por conocerla. La verdad, a mí también. Desde que nos conocimos, no has dejado de venir todos los días. Me gusta mucho venir y admirar tu belleza. Además, me siento muy bien cuando platico contigo. La verdad, yo también me siento muy feliz desde que te conocí. Creo que no fui el único flechado aquí, ¿verdad? No te equivocas, Nicolás. Me gustaría que fueras a cenar con nosotros esta noche. ¿En serio? ¿Pero qué pensarán tus hijos? Ellos están de acuerdo y quieren conocerte. ¿La verdad? Eso me da mucha emoción. Entonces te esperamos esta noche. Claro que sí. Es muy bonita. Gracias, tú debes ser Antonella. Así es, mucho gusto. El gusto es mío, Antonella. Y tú también eres muy bonita. Muchas gracias. ¿Y tú debes ser Lucas? Así es, nos da gusto conocerla. Papá habla todo el tiempo de usted. ¿En serio, Nicolás? Sí, Fernanda. Y hay un motivo por el cual preparé esta cena. ¿Y cuál es ese motivo? Que quiero pedirte oficialmente que seas mi novia, y así mis hijos puedan ser testigos de esto. ¿De verdad quieres que yo sea tu novia? Sí, a menos que te moleste que sea padre de familia y no quieras ningún compromiso conmigo. Eso no me molesta. Tienes una familia muy hermosa, solo que me tomaste por sorpresa. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres formar parte de esta familia? Tal vez es muy pronto para esta propuesta, pero sé que tú sientes lo mismo que yo. La verdad, sí me gustaría ser tu novia. Mi vida cambió desde que te conocí, y tal vez es demasiado pronto para esta relación, pero me siento muy feliz a tu lado. No esperaba escuchar tanto amor aquí. Yo tampoco, Lucas. Espero que no les moleste que sea novia de su papá. Claro que no. Papá es libre de decidir con quién quiere estar. Gracias, hijos. No saben lo feliz que soy al tenerlos a todos ustedes en mi vida. Entonces creo que es hora de pasar a comer. Así es. ¡Hola! Oh, hola. ¿Me encontraste dándome un chapuzón? Sí, veo que te encanta mucho nadar al igual que mi hija. Así es. ¿Y cómo estás? Vine porque hay algo que quiero decirte. ¿Qué pasa? Tengo que salir de viaje mañana mismo. ¿Y por qué? ¿Pasó algo? No, es viaje de trabajo. ¿Y tus hijos se quedarán? Ellos irán conmigo. Siempre me acompañan a donde quiera que yo voy. Ah, qué bueno. Sí, y quería preguntarte si tú quieres ir conmigo. Ah, la verdad prefiero quedarme aquí, si no te molesta. Claro que no me molesta, solo que te voy a extrañar mucho. Y yo a ti, Nicolás. ¿Llevan todo lo que necesitan? Sí, papá. Además, solo serán unos días. Tienes razón. ¿Y Fernanda no irá con nosotros? La invité, pero dijo que prefería quedarse. Vamos, que se nos hace tarde.
Hola, Lisandro, ¿pasó algo? Hola, ¿seguro ya estás en el aeropuerto o me equivoco? No te equivocas, ya estamos aquí. Siento mucho decir esto, pero los vuelos fueron cancelados. ¿Pero por qué? Me informaron nuestros superiores que ya no tienes que viajar. Ya resolvieron el trabajo que tú tenías que hacer. ¿Y por qué no me avisaron directamente a mí? Lo hicieron, pero tú no contestaste las llamadas, por eso se comunicaron conmigo. Sí, el celular sonó, pero no pensé que fueran ellos quienes me llamaban. ¿Ves? No es culpa de ellos, así que lo mejor es que te regreses a tu casa y sigue haciendo los trabajos desde tu computadora y descansa. Está bien, no me gusta que me cancelen mis viajes así de repente. Lo sé, a mí tampoco me gusta, pero son nuestros superiores quienes lo hacen. Tienes razón, gracias por avisarme y nos vemos luego. Sí, me saludas a los chicos. Claro, gracias. Lo siento, pero ya no iremos de viaje. ¿Otra vez te cancelaron el viaje tus jefes? Sí, ya los conoces como son. Lo sé, entonces vamos a casa. Ni modo, a desempacar otra vez. Yo iré a ver a Fernanda para darle la noticia. Seguro estará feliz que ya no nos vamos de viaje. Sí, enseguida te alcanzamos para saludarla. Está bien. Fernanda, ¿eres tú? Nicolás, ¿qué haces aquí? Me cancelaron el viaje, pero dime, ¿tú eres una sirena? ¿Fernanda es una sirena? Por lo que podemos ver, sí es una sirena. Ya descubrieron mi secreto. Lamento mucho no haber sido sincera y decirles la verdad. Vaya sorpresa, no imaginé esto. Lo sé, les pido disculpas. ¿Es por eso que vives en la cabaña y te gusta mucho vivir cerca del lago? Sí, toda mi vida he vivido en este lugar. Nadie había descubierto mi secreto. ¿Y solo eres tú o hay más sirenas en este lugar? Solo soy yo, Antonella. Entonces papá se enamoró de una sirena y no lo sabía. Así es, Lucas. Espero que me disculpen por haber guardado este secreto. Tenía miedo a que me rechazaran y que Nicolás no se fijara en mí por ser una sirena. No voy a negar que me ha molestado un poco que no tuvieras la confianza para decirme que eres una sirena. Pero no puedo alejarme de ti, Fernanda. Yo te amo. ¿Eso significa que me aceptas tal y como soy? Claro que sí. Eres una sirena muy hermosa y de un corazón muy noble. No podría vivir lejos de ti. Yo tampoco quiero separarme de ti. Eres un hombre maravilloso. Solo espero que tus hijos no estén molestos conmigo. Yo no estoy molesta, solo sorprendida. Igual yo, pero si papá es feliz, nosotros lo apoyaremos. Así es. Además, a mí me encanta nadar. Ahora ya tendré a alguien que me haga compañía. Por supuesto que sí. Y lo bueno, que ya no tendré que ocultarme más de ustedes. Claro que no, y lo bueno que ya tenemos una sirena en la familia.